Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus y con Francisco Javier Bautista Lara, autor, escritor, ensayista, estudioso, analista. Vamos a conversar acerca de Rubén Darío. Justamente él ha dedicado una parte de su obra, tres libros ya, ¿no? Tres libros dedicados exclusivamente a Rubén Darío, porque están los últimos años de Rubén Darío en el volumen 1 y 2, ¿verdad? Que fueron dos publicaciones distintas, y El Bardo Eterno, que digamos, tu mayor compilación y estudio de Rubén Darío. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Néstor. Muchas gracias, y además, gracias a todos ustedes que nos están escuchando, porque vamos a volver a hablar otra vez de un personaje indispensable para nuestra cultura y para nuestra identidad, y para el idioma que hablamos, indispensable para Nicaragua, para Centroamérica, para América Latina, para Hispanoamérica, para todos los que hablamos español, indispensable para la literatura universal. Rubén Darío. Y es un personaje del cual tenemos que hablar de manera recurrente, pero de manera permanente. Pero déjame decir una cosa, porque es decir, eso de manera recurrente y permanente, y vamos a volver a hablar de Rubén Darío, suena como que vamos a repetir otra vez. Y no es cierto, porque de Rubén Darío podríamos armar un programa todos los días aquí, por varios años, sin repetir un solo tema. Claro, pero ahí está el punto. ¿De qué hablamos de Darío? Uh-huh. Es decir, hablamos, a veces repetimos los 20 poemas que todo el mundo sabe y que todo el mundo conoce. Y a veces pensamos que la obra de Darío se limita a esos 20 poemas populares y conocidos. Y obviamos toda esa obra de Darío. Pero además odiamos al personaje. A veces pensamos que Darío como que nació y no se hizo. Como que Darío tenía el camino trazado y no lo hizo. Como que Darío transitó en un andar descubriendo, investigando, creando, pero que estaba en un lecho de rosa. Eso, nada de eso es cierto. En realidad, Darío es autor de Rubén Darío. Darío se hizo él. Darío tenía algunas cualidades y tenía un montón de dificultades y riesgos. Y Darío visualizó un camino y un rumbo y lo asumió y pagó los costos de ese camino y de esos accidentes y de esas circunstancias y de esos obstáculos, y lo fue superando. Entonces, en realidad, son dos caras de una moneda las que tenemos que presentar de Darío. Y cada cara tiene multitud de facéticas, de fases y de rostro. La cara de la obra de Dariana, de la poesía, de la prosa, de las crónicas, de las novelas, de los cuentos, etc. Y la cara del hombre, Rubén Darío, del hombre, del compatriota, del escritor, del que se construye y del que asume y del que camina y logra lo que hizo. Entonces son dos caras de una misma moneda, porque la obra, sin el que crea la obra, no existe. Mm. Y el que crea la obra, sin hacer lo que hizo, no hubiera producido la obra creada. Y eso me parece que es importante. Yo quiero comenzar comentándote una reflexión. Una vez, con un amigo, en un lugar público nos encontramos, un amigo que es político, ya está retirado, y también académico, vinculado al mundo intelectual, etc. Creo que de profesión ingeniero o algo así. Y entonces me decía, hablando de Darío, me decía: ¿sabes que una de las peores desgracias que le ha pasado a Nicaragua es tener a Rubén Darío? Y yo me asusté, pero su planteamiento tenía una razón. Uh-huh. Dice, porque solo se muestra a ese Darío iluso, volando en los aires, creando poesía fantástica, y los jóvenes lo ven y no ponen los pies sobre la tierra y quieren imitarlo, y quieren imitar ese rol creativo de fantasía, y no asumen el emprendimiento constructivo, científico, para desarrollar el país, para construir la ingeniería, la economía, la política, digamos, etcétera, sino que se limitan a un mundo de fantasía que Darío crea. Entonces, yo le dije, realmente el problema no está en Darío, el problema está en cómo presentamos a Darío, en cuáles son los límites
que le ponemos a ese personaje y a esa obra. Si lo restringimos a ese concepto que vos decís, tenés razón. Pero si al Darío le damos la connotación que tiene, que es más allá de la fantasía de 2, 3 o 10 o 20 poemas que normalmente se declaman con frecuencia, entonces es posible que logremos identificar la magnitud de ese personaje, de ese hombre grandioso. Entonces, porque hay una cosa que es cierta, digamos, yo conozco amigos que son escritores incluso, pero les gusta el tema de escribir ensayos o artículos científicos o históricos. Y una vez alguno me comentó, a mí me cuesta leer y entender la poesía. A veces lo hago por disciplina. Y conozco amigos que han sido incapaces de leer una novela porque les parece una cosa absurda y fantástica. A ellos les gusta leer ensayos. Uh-huh. Les gusta leer artículos científicos. Y de los que me están escuchando habrán muchos que por alguna razón no disfrutan la literatura fantástica, digamos, la poesía, ni disfrutan la novela, ni disfrutan los cuentos, y la literatura les parece sin sentido, quizás una obligación que en la escuela te la ponen para hacer una tarea o para leer un libro, pero tu inclinación profesional como empresario, como científico, como médico quizás, o como ingeniero, te ha llevado a otro perfil, y entonces esa temática literaria no la valorás. Quizás algunos la valoran como un momento de disfrute, es decir, disfrutar un poema, disfrutar una novela, lo cual sería pues ideal, independientemente que la novela no se vincule a tu trabajo profesional, la novela te distrae, te desarrolla la imaginación, la mente, etcétera, y te mantiene activo y es muy útil desde ese punto de vista, desde un punto de vista terapéutico y desde un punto de vista de distracción y de disfrute de las letras. Pero bueno, hay personas que no. Entonces, si ese mundo, ese universo de personas, jóvenes incluso, o mayores, profesionales, no valora o no disfruta la poesía, no disfruta la literatura por la razón que sea, indudablemente el personaje que crea la poesía se vuelve indiferente. Casi una obligación que asume como una tarea escolar. Y después, terminada la tarea escolar o terminada la secundaria, se olvidó. Se pasó la hoja y ya está. Sí. Y es una consigna, es una imagen, una foto que está en las calles, un eslogan que aparece en diferentes lugares, pero no siento un vínculo con eso. Porque no es la poesía mi afición, mi disfrute, porque no la entiendo, porque no me gusta. Ahora, como dice el refrán, para gusto de los colores. Es posible que no me guste la poesía, ¿y por qué me tiene que gustar? Mira, es posible que no me guste tomar café, ¿y por qué me tiene que gustar? ¿Y por qué les tiene que gustar a todos tomar café? No es cierto. Es posible que me guste hacer ejercicio, pero yo prefiero caminar y correr. ¿Pero por qué otros prefieren la piscina, nadar? Bueno, es que son preferencias humanas, y no es que una sea mala y la otra buena, es que las personas tenemos inclinaciones distintas. Entonces lo mismo pasa con la literatura. Entonces, hay un universo de personas que nos gusta la literatura, que nos gusta la poesía, que nos gusta las novelas, los cuentos, etc. Y disfrutamos a los autores y veneramos a los autores de las grandes obras literarias. Ok, pero quiero quedarme con tu caso, específicamente con tu caso. Porque igual que vos, a mucha gente le gusta la poesía, mucha gente se ha imbuido en Rubén Darío, se han embebido en sus libros, casi los podrían hasta conocer de memoria los libros y decirte, en la página número tal del libro tal, dice en la línea tal, casi te podrían, sin embargo, a vos te capturó el personaje, el ser humano, es decir, El muchachito aquel que a los 7 años ya declamaba y le dijo a su tía Bernarda, yo voy a ser un gran poeta. ¿Y eso qué? ¿Con eso no se come? ¿Cómo no? Yo voy a ser famoso. Pero mira, yo soy de profesión economista y administrador de empresas. Es decir, mi perfil no es literatura. Sí.
He sido un lector porque me ha gustado la literatura. Soy un autodidacta de la literatura como era autodidacta Darío. Darío no fue a una universidad a aprender literatura. Darío estudió, organizó su propio aprendizaje. Bueno, pero por lo tanto tengo una formación económica y administrativa. Y eso te da siempre criterio de utilidad de las cosas. Y yo comprendo y he comprendido en este universo, digamos, en el cual vivimos, en este contexto social, y no solo de Nicaragua, de América Latina, que hay distintos intereses y hay distintas preferencias sobre la literatura. Entonces, Darío no puede quedar restringido a un universo que solo le gusta la poesía. Y no sé cuántos son. Yo pregunto, ¿al 10%? ¿Al 20%? Y el resto del 80% que posiblemente no encuentra en la literatura su afición, que le guste la ingeniería, la medicina, y que se enfoquen a la lectura de esos textos, Darío es un actor ajeno a sus intereses. Entonces, yo como economista, que también conozco amigos, administradores, etc., también sé que muchos no lo ven lejos de sus intereses. Entonces, ese es el punto. Entonces, eso te lleva a entonces descubrir al individuo, al hombre, y sobre ese hombre es el que tenemos que profundizar, creo, como decía, las dos caras de la moneda. Hace unos años, creo que fue en el 2019 posiblemente, 2018, estabas por aquí y decías que había 10 libros fundamentales que supongo que fueron, que fue el camino que vos fuiste recorriendo para conocer a Rubén Darío. Menciono rápidamente, antes de irme a la pausa, 5 libros. Por supuesto, Azul, que es el libro que cambia la lengua castellana, ¿verdad? Azul, que es de 1888. Prosas profanas y otros poemas, que es de 1896, 8 años más tarde. Cantos de vida y esperanza, de 1905. El canto errante, de 1907. Y el viaje a Nicaragua e intermezzo tropical, que es de 1909, que es acerca de su visita un par de años antes a Nicaragua. Menciono estos 5. Ahí hay un programa con Francisco Javier donde están otros 5 para quien esté interesado. Y este fue como lo que a vos te fue abriendo la brecha para conocer a Rubén Darío, ¿verdad? Porque vos lo mencionás, para conocer a Rubén Darío yo recomiendo estos 10 libros, ¿verdad? Que no son los libros completos de Rubén Darío, pero sí son para conocerlo. Vamos, hacemos pausa en esta edición, regresamos en breve, estamos sumando vivos. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Francisco Javier Bautista Lara, estamos conversando. Decía que vos seguiste un camino para encontrarte con Rubén Darío más allá de sus libros, más allá de lo que él escribió, más allá de su poesía, que podría ser fantástica, podría ser filosófica, podría ser realista, es decir, intermezzo tropical. Tiene mucho de fantasía, pero tiene mucho de realidad, por ejemplo. Pero te encontraste con el ser humano y te interesaste en conocer al ser humano. A lo mejor no todos vamos a vivir ese camino y nos vamos. Fíjate a quedar... que hay un elemento que, pues, son de los elementos que uno va identificando, porque yo, Darío, me enteré de Darío cuando estaba en la primaria y declamaba algunos de sus poemas y en la secundaria. Y leí algunos de sus textos, pero no puedo decir que me capturó Darío en esa etapa. Me interesó Darío. Tampoco lo sentí tan cercano, es decir, lo estudiábamos en la escuela, en el colegio, pero yo me identifico con Darío muchos años después, a través de mi propia lectura, y comienzo a verlo un personaje cercano, y comienzo a sentirlo como mi compatriota. Pero me comienza a entusiasmar más cuando percibo las características de su vida y la manera como él logró avanzar a donde llegó
Y eso a mí me sorprende más que la obra misma. O mejor dicho, la obra misma la valoro más cuando me percibo de la llanura y del fondo de donde él sale a lograr lo que hizo. Es decir, Darío no las tenía todas en sus manos, ni tenía el camino trazado. Darío construyó ese camino y caminó paso a paso en ese camino y se fue cayendo y fue saltando los obstáculos. Entonces, cuando yo identifico el nivel de esfuerzo, el riesgo, el compromiso, la persistencia de ese individuo que logra una obra que para mí es fascinante porque me gusta la literatura, entonces yo la valoro mejor esa obra, pero además identifico que el personaje, ese Rubén Darío, requiere un redimensionamiento apropiado para valorarlo, para percibirlo, para identificarlo, y el personaje mismo se convierte en un en alguien cercano a mí. Cercano porque somos nicaragüenses, porque hablamos español, pero también porque viene de las dificultades. Entonces, todos aquellos que han tenido dificultades, que tienen dificultades para lograr sus metas, pueden encontrar en Darío un referente. Todos aquellos que quieren emprender un propósito, aunque no las tengan todas con él, pueden fijarse en Darío y pueden darse cuenta que esas imperfecciones del hombre, enfrentadas y superadas por él a partir de una visión y de un compromiso, lo llevan a lograr lo que hizo. Entonces, ese es el camino que yo identifiqué, pues, para valorarlo. Y quiero, entonces, a partir de eso, formulé a partir de los libros publicados y a partir de las reflexiones y de distintas opiniones conocidas, lo que yo sintetizo como 7 tesis fundamentales sobre Rubén Darío. Y la primera es que Darío es un clásico de la literatura universal. Eso lo pone en la cima de la literatura española y universal. Ahora, alguien me puede decir, ¿y por qué decís que es un clásico? Ahora, es un clásico independientemente que a vos te guste y al otro no le guste. Es decir, eso es indiferente. Él se posesiona de la cúspide literaria de la humanidad y está ahí de manera visible, aunque a algunas personas no les guste la poesía ni nada, no importa, él conquista eso. Ahora yo pregunto, ¿cuántos personajes obtuvieron el premio Nobel en los últimos, hace 50 años o 100 años, y a cuántos de esos personajes todavía se les recuerda? Son pocos. No creas que son muchos, por muy premio Nobel que hayan sido. ¿A cuántos siguen leyendo? ¿A cuántos, de cuántos siguen hablando y de cuántos siguen haciendo estudios? Son pocos, no muchos. Darío no tuvo premio Nobel de literatura, pero es un autor de literatura que todavía se sigue hablando de él. Por lo tanto, Darío superó el tiempo. O sea, el tiempo suele ahogar las cosas, olvidarlas, los acontecimientos y los méritos, pero cuando estos méritos son sólidos, se preservan en el tiempo. Bueno, Cervantes ahí está, más de 4 siglos después. Y Darío ahí está, más de un siglo después. Ajá, y díganme ustedes qué otros autores nicaragüenses o centroamericanos de más de un siglo siguen siendo referencia importante en la vida académica, por ejemplo. Muy poco. Darío es uno, entonces es un personaje que venció el tiempo, pero también, bueno, de Darío se habla en Nicaragua, sí, se habla bastante en Nicaragua, pero se habla bastante en Centroamérica y en Hispanoamérica, en México, en Argentina, en Chile, y se habla en España, y todos aquellos que hablan español lo tienen de referencia en sus manuales, y cuando vos hablas de la literatura universal, está Darío mencionado en los textos de cualquier idioma del mundo, porque es un referente obligado, porque está en la cúspide, es un clásico de la literatura universal. Pero también, bueno, venció el tiempo, venció la frontera territorial. No, aunque nació en Nicaragua, en realidad Darío no es nicaragüense solamente. Se han apropiado de él
por afecto, por afinidad, por simpatía, todo el mundo hispanoamericano. Pero también ha traspasado las barreras del idioma. Su literatura está traducida en más de 20, 25 idiomas. Y lo pueden leer, por ejemplo, en Nicaragua, en Miskito, pero también en inglés, en alemán, en chino, en coreano, etc. Por lo menos algunas de sus obras están traducidas. Entonces, eso lo hizo Darío. Clásicos de la literatura universal, me guste o no me guste. Lo conozcas o no lo conozcas, está ahí, escrito de manera indeleble en esta literatura que los seres humanos tenemos. Entonces, esa es una primera tesis. Y es la tesis más común y más aceptada, que, de la cual es muy difícil contradecir. Alguien puede comenzar a decir todas las críticas contra él que a principios del siglo XX y a fines del XIX se hicieron, ¿sí? Pero venció las críticas. O sea, ninguna crítica lo derribó. Le tiraron dardo. Incluso críticos tempranos de él terminan volviéndose favorables. Sí, Unamuno, por ejemplo. Unamuno, ¿eh? Pero Vargas Vila, por ejemplo. Es decir, y muchos académicos de su tiempo. Pero ahí está Darío. Y además sigue siendo objeto de crítica. Sí. Pero es imposible la indiferencia frente a Darío. A Darío, o lo querés o lo odias. No me gusta la poesía de Darío, está bien, no te gusta, pero sabes que existe. Sí. Amo la poesía de Darío, perfecto, la querés. ¿Me entendés? Es decir, cualquier persona sensata toma partido frente a ese autor indispensable del conocimiento humano. Y Darío reconoce, yo estoy haciendo aporte al arte de la humanidad, al desarrollo de la humanidad desde las letras. Pero hay un segundo punto, una segunda tesis que yo insisto, y esa tesis sintetizada, digamos, de este Darío que redescubro y del cual continúo aprendiendo y continúo apreciando y valorando como ese personaje cercano, compatriota. El modernismo feneció, pero Darío es inmortal. Ahora, cualquier escritor actual, aunque Darío fundó el modernismo, pues ya nadie escribe como los modernistas. Porque esa época tuvo una vigencia de 20, 25 años, fines del siglo XIX, principios del XX, y después vinieron otras corrientes literarias, otros estilos literarios que superan el anterior. Es decir, se crean otras formas, así es la historia humana. Entonces, alguien puede decir, ese Darío funda el modernismo, crea literatura en ese movimiento literario del cual es el líder indiscutible, pero el movimiento fenece, pero el hombre, el individuo, el creador de esa obra y de ese impacto sigue vigente. ¿Cómo nos explicamos eso? Porque es que él mismo dice, no me imiten. Es decir, rechazo a los imitadores, no es el punto. Darío crea una literatura que es innovadora en su tiempo, pero después el tiempo evoluciona y el conocimiento humano evoluciona y esa literatura se queda en la historia. Por eso es que uno de nuestros compatriotas, el poeta José Coronel Urtecho, que era de los vanguardistas granadinos de principios del siglo XX, conservador, decía, rechazando a Darío, que había que degollar el cisne. Porque Darío, el símbolo del modernismo era el cisne blanco, ¿verdad? Sí. Hay que degollar el cisne para decir, hay que rechazar. O sea, estos nuevos escritores comienzan a guardar distancia de ese viejo movimiento o de ese movimiento que estaba feneciendo. Pero es lo que al final de cuentas hizo el modernismo con el clasicismo, ¿no? Sí, es decir, eso es normal. Lo aparta para crear lo nuevo. Claro, sí. Eso es normal. Sí. Entonces, pero en realidad el cisne blanco no hay que degollarlo porque se muere solo. Uh-huh. Pero Darío no es un cisne blanco.
Y esa es una tercera tesis que yo planteo. Darío es un cisne negro. Y aquí se podría presentar confusiones, porque de repente la gente puede identificar un cisne negro como un tema de mal augurio o como una cosa... No, yo me refiero a la metáfora latina, latina del siglo I, y al refrán anglosajón de los siglos XVII y XVIII. En Europa no existían cisnes blancos, no existían cisnes negros, solo blancos. Por eso es que todo mundo creía que solo habían cisnes blancos, porque ahí, en ese territorio, no existían los cisnes negros. Entonces, el refrán latino decía, cuando algo es imposible, se dice cisne negro. Entonces, en Londres, esa misma metáfora latina se asume en el común popular como refrán. Y entonces, cuando alguien te debe dinero y no, o te presta algo y no te lo va a pagar nunca, ¿cuándo me lo vas a pagar? Cuando aparezca el cisne negro. Eso significa que nunca te lo voy a pagar. O cuando vas a hacer la tarea, o cuando vas a estudiar, o cuando lo que sea, cuando aparezca el cisne negro. Es decir, y como nunca aparece, porque no hay cisne negro según su concepción, entonces es imposible. Pero resulta que cuando llegan los ingleses a Australia, en Australia hay cisne negro, y llega un barco. Y desembarcan ahí con muchos cisnes negros. Entonces, el refrán queda descalificado. Apareció el cisne negro. Entonces, el refrán comenzó a usarse con otro sentido que también se ha usado en las últimas décadas. Se comenzó a usar como la probabilidad que ocurra un suceso. Un suceso improbable, impronosticable, inesperado, que ocurre de manera repentina y provoca un gran impacto. Entonces, cuando uno habla de la metáfora del cisne negro, no es que no va a ocurrir, es que ocurrió algo inesperado. O puede ocurrir algo inesperado. Sí. Y la historia humana y la historia de las personas está llena de cisnes negros. Es decir, cosas que estadísticamente no iban a ocurrir y ocurrieron y te cambiaron el rumbo de la vida y de la historia. La venida de Colón a esta tierra es un cisne negro porque no venía para acá. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, cuando vos tenés a alguien como Darío, que viene de un país pequeño, de una ciudad modesta, que nace en circunstancias tan accidentales, que además no logra un título formal, su asistencia a clases es irregular, su tía abuela pensó mandarlo a estudiar para sastre, que aprendiera un oficio. Es decir, ese muchacho, por mucho entusiasmo que tuviera, en una familia disfuncional, con muchas carencias, sin dinero, sin recursos abundantes, con inquietudes, enamorado, a veces no muy responsable en sus obligaciones escolares. La pregunta es, ¿a dónde va a llegar? ¿Qué le espera ese muchacho? Está bien, él hace castillos en el aire, pero ¿qué le espera ese muchacho? Es decir, él, en realidad, él es un cisne negro. Las probabilidades... El análisis estadístico sobre lo que pasaría en el futuro, en los próximos 20 años, de este muchacho de 14, no eran las más afortunadas. Su pronóstico era reservado. Su pronóstico era reservado. Es un bohemio, no le vemos futuro, pero él tenía algo en él, esa persistencia, esa voluntad de hierro, esa decisión de hacer algo y de irse por el camino que él creía que tenía que irse. Y eso es importante. Yo siempre digo, si Darío se hubiera quedado en la escuela,
hubiera sido un aplicado alumno quizá, si hubiera bachillerado en el Instituto Nacional de Occidente, a lo mejor estudiaba en la universidad, si hubiera hecho profesor o no sé qué, pues hubiera sido un reconocido personaje del pueblo de León, de la ciudad de León. A lo mejor se hubiera metido, no sé, a la política, digo yo, o no, o simplemente un periódico. O sea, un referente nacional limitado a nuestro escenario y a su tiempo, porque él se había acomodado en el sistema educativo, en el sistema social, etc. Pero él no se puede acomodar, no le queda esa camisa, le estorba la camisa, se tiene que sacudir eso. Es decir, la escuela, la manera de que enseñan o lo que le enseñan no le satisface. Él está obligado, y es su decisión, a romper eso y salir a tirarse al agua con el riesgo de ahogarse para hacer lo que él cree que tiene que hacer. Eso es meritorio. Pero es que ese ahí, fíjate, antes de irme a la pausa, solamente voy a acotar aquí. Él no es porque sí, no es no me gusta la escuela porque sí, no voy a hacer escuela o universidad porque sí, no voy a hacer esto porque sí. No, es porque tiene un propósito y esto no está contribuyendo a su propósito, por lo menos en la manera en que él lo está viendo, en que él lo está perfilando. Claro. No va con su propósito, esto lo limita en su propósito. Es con esa visión, porque va y nos van a decir los papás que estos son irresponsables, están diciendo que los hijos no estudien, si no quieren ir a clase. No, espérate. No es porque no quiero, es porque hay un propósito detrás de esto. Claro, el factor clave, Darío, es que él asume las decisiones con una visión. Sí. Y con un propósito. Ok. Porque por ahí vas, para allá vas, hacia ese lado vas en esta tesis fundamentales de Rubén Darío. Regresamos en breve en esta conversación con Francisco Javier Bautista Lara. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores con Francisco Javier Bautista Lara. Estamos conversando acerca de lo que él considera 7 tesis fundamentales que definen a Rubén Darío. La primera, decíamos, que es un clásico de la literatura universal, que el modernismo feneció y sin embargo Rubén Darío es inmortal. Y que es un cisne negro. Decíamos que es un cisne negro, ¿verdad? Pero también decís que es un prócer de la independencia cultural. Sí, y esa es la cuarta tesis. Es un prócer de independencia cultural. Es un libertador, Darío, en realidad. Y eso le da un carácter político, político en el sentido amplio. Sí, político no partidario ni ideológico. Y revolucionario. Sí. Porque, mira, es la primera vez que alguien proveniente de América Latina y de estos territorios periféricos de la época crea literatura o crea algo y es capaz de imponer la norma. Eso es revolucionario. Es decir, él está conquistando el mundo hispano. Él está redefiniendo lo que es la literatura, está redefiniendo la naturaleza de la prosa y de la poesía. Y lo está haciendo desde aquí. Es decir, ya no es Europa, ya no es el pensamiento eurocéntrico dictando las normas que considera correctas. Él rompe eso. Es un revolucionario que rompe los esquemas tradicionales de la dependencia colonial. Porque él crea una literatura. La crea desde su múltiple identidad de nicaragüense, de hispanoamericano, de indio, chorotega o nagrandano, como él dice, de negro, de mestizo. Es decir, con su influencia local y española, que indudablemente la tenemos. Y universal. Entonces, eso que Darío es capaz de captar, de asimilar y de procesar, es capaz de expresarlo en su obra literaria, de cuestionar, por lo tanto, la manera de hacer las cosas y de replantear de manera sistemática y ordenada un nuevo enfoque literario.
Ahora, uno podría hacer planteamiento, pero puede ser que nadie le haga caso. Uno podría crear cosas novedosas, pero puede ser que nadie le haga caso. Pero lo interesante es que Darío crea estas cosas, innova estas cosas y tiene la fuerza moral. Y quizás los momentos circunstanciales pertinentes para que su planteamiento conquiste Europa, Hispanoamérica y se imponga como una nueva norma. Nadie, o sea, la mayoría de la gente, de los académicos y escritores de su época, no podían desconocer a Darío. Ahí estaba Darío. Ahí estaba Darío cuestionando, replanteando, construyendo una nueva literatura, una nueva poesía, una nueva prosa, y ese Darío estaba teniendo detrás de él una gran multitud de seguidores. Toda la juventud de la época lo seguía. Toda la juventud de la época lo vitoreaba, lo exaltaba, lo respetaba, lo reconocía. Es decir, es un líder real desde la literatura. Por lo tanto, es un prócer de independencia cultural, es un revolucionario de la lengua, es un innovador de la lengua. Esos son méritos indiscutibles. No solamente es un clásico universal, sino que ese carácter clásico universal lo convierte en un prócer de independencia cultural porque rompe el colonialismo del lenguaje, del idioma. Más allá de la independencia política que había sido lograda unas décadas anteriores. Es decir, él comienza a crear literatura sin renunciar a su origen, sin desconocer su origen. Es decir, no es que él se disfraza de español, no. Él sigue siendo nicaragüense, hispanoamericano, sigue teniendo las identidades normales. Por ejemplo, hay un caso de un escritor académico venezolano, Baral, que es autor del libro de Galicismo, que Darío es el diccionario que memoriza cuando está en la Biblioteca Nacional. Este escritor, que es el primero nacido en Latinoamérica, que pasa a ser miembro de la Real Academia de la Lengua Española, pero para que lo admitieran en la academia, tuvo que renunciar a su nacionalidad y hacerse español. Es decir, la academia no admitía que nadie que fuera de fuera o que no fuera, cuando se reconociera español, fuera miembro de esa casa de estudio. Pero Darío dice: de las academias, líbrame, Señor. Es decir, Darío se sacude las academias y cuestiona las academias. Por eso es que Darío nunca es miembro de la Academia de la Lengua. Y por eso es que Darío nunca recibe un premio Nobel de Literatura, porque es un rebelde de la lengua, es un revolucionario. Y entonces las cúpulas políticas, literarias, académicas de la época, aunque algunas lo llegan a aceptar, lo rechazan, porque él rechaza esa manera de ser tradicional del idioma y refresca el idioma, renueva el idioma, le da nuevos brillos a la lengua de la época y nos hereda a nosotros esas reformas, esas revoluciones. Entonces, la cuarta tesis es que un prócer de la independencia cultural de Hispanoamérica. Y hay una quinta tesis. Bueno, ese cisne negro, ese hombre que se convierte en un clásico de la literatura, en un prócer de independencia cultural, si no tuvo una educación formal, si alguien le dice: Darío, dame tu currículum, ¿cuál currículum? ¿Qué? ¿Títulos? Los tres títulos, los cuatro títulos, no hay nada que presentar, no hay nada que presentar. Segundo año de secundaria en el Instituto de Occidente. ¿Qué más? Que la profesora Tellería, que el otro que me dio clase allá, eso no, esos son clases así informales, pero la formalidad académica de un currículum de Darío es nula. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo aprendió Darío? ¿Cuál fue la ruta de aprendizaje de Darío? Y la quinta tesis es la pedagogía rubendariana. Y eso es un énfasis que yo insisto en hacer. La pedagogía rubendariana. La pedagogía rubendariana no es más que la ruta de aprendizaje de Darío para el éxito. Y además es una ruta de la que deberíamos aprender todos, independientemente de la formalidad académica, de los títulos que puedas tener. Y esa pedagogía tiene tres métodos claves que yo siempre insisto a los jóvenes y a los que no somos tan jóvenes.
escuchar, observar y leer. Escuchar, observar y leer, aprender a hacerlo y hacerlo siempre. Esas fueron las tres virtudes de Darío. Esos fueron los tres métodos que Darío utilizó siempre, ¿verdad? No fue el aula de clase, no fue la universidad que no visitó como alumno, sino fue esa capacidad de estar atento, observando, escuchando y estar leyendo siempre. Y leyendo con una gran diversidad de temas. Y leyendo con una acuciosidad extraordinaria. Y leyendo con una mente abierta para aprender. Eso que Darío hacía, yo pregunto, ¿qué lo movía? La curiosidad. Ese gusanito de la curiosidad de Darío fue siempre permanente. Mira, si perdemos el entusiasmo de la curiosidad, la inquietud de la curiosidad, bloqueamos las posibilidades de aprender. Por eso yo insisto siempre a los maestros de todos los tiempos, no apaguemos la curiosidad de los niños ni de los jóvenes. Si el niño quiere probar algo, quiere hacer algo, quiere inventar algo, orientémoslo, facilitémosle para que se encamine a satisfacer esa curiosidad sana, creadora, creativa, innovadora, que de ahí vienen los inventos, de ahí vienen los genios. Y Darío tenía eso, la curiosidad. Pero también, Darío, si no era un asistente asiduo al aula escolar durante su vida, ¿cuál fue el espacio que Darío utilizó para...? Darío era de la tertulia. La tertulia era un espacio donde se reunía la gente a platicar, a conversar, a compartir. Esa tertulia del León en la cual comienza Darío. La tertulia del León que Darío comienza que a los 2 o 3 años de edad, ahí está el niño curioso hasta que se duerme. Hasta que se duerme en el regazo de la abuela, dice él. Y ahí está escuchando a quién, a Máximo Jerez, a no sé quiénes, a los académicos, políticos, hablando de cultura, de política, de todo lo que se hablaba en la época. Y eso va permeando la mentalidad de Darío. Por eso que Darío tiene un pensamiento liberal, progresista, unionista, centroamericanista, hispanoamericanista, porque los diálogos que ahí se desarrollan tienen ese enfoque, incluso anticlerical en aquel momento. Entonces, esa pedagogía rubendariana también tiene algunas... Bueno, evidentemente muestra que Darío es un autodidacta, organiza su propio aprendizaje. Aunque alguien podría decir, bueno, Darío lee cualquier cosa. No, Darío lee lo que le va interesando en su camino, en su propósito, en el rumbo que él asume. Por lo tanto, es su aprendizaje el que va sistematizando como autodidacta. Mira, si alguien es ingeniero o médico, está bien el título que tenés. Pero si no utilizas estos instrumentos de la pedagogía rubendariana, tus posibilidades de éxito como profesional se reducen. Claro, si no te estás actualizando, es decir, ya sea formalmente, porque hay cursos de actualización, o informalmente a través de la lectura de la literatura científica de tu especialidad, te quedas estancado. Claro, y también en la cualidad de Darío, cualidades personales que él cultivó, la humildad, por ejemplo, la gratitud. Ese Darío era un hombre agradecido, no mal agradecido. Entonces, todos esos elementos son los que hemos llamado la pedagogía rubendariana como la ruta de aprendizaje del genio Darío. Okay. Entonces vos decís escuchar, observar. Observar y leer. Leer. Investigar, estudiar, innovar. Emprender. Claro. Que vos lo tenés como otro de los pilares que definen a Rubén Darío. Hacemos la pausa para hablar sobre esto en Sumando Vigores. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con Francisco Javier Bautista Lara acerca de Rubén Darío y las tesis fundamentales que plantea Francisco Javier como la definición de Rubén Darío. Decimos que una de ellas es que es innovador y emprendedor. Sí. Bueno, esa es lo que llamamos la sexta tesis,
innovador y emprendedor de éxito. Ese concepto de innovador y emprendedor de éxito es válido para cualquiera que quiera emprender algo, una carrera profesional, un negocio, una creación de algo que invente. Bueno, entonces se vuelve inmediatamente cuando yo defino, identifico en Darío ese carácter innovador y ese carácter emprendedor, y además no es un emprendedor que fracasa, es un emprendedor que logra el éxito, por lo tanto es en sentido positivo. No es el emprendedor que se quedó en el camino y no logró lo que quería, es un emprendedor que caminó, anduvo y logró, tuvo éxito en su propósito. Entonces, cuando yo lo visibilizo así, inmediatamente los ojos de cualquiera que quiere emprender, que quiera innovar, se van a posesionar en esa imagen, en esa figura de Darío. Ese Darío rompió las reglas. Ese Darío creó algo nuevo. Ese Darío, con una visión, emprendió. Pero para emprender tuvo que aprender. Y para aprender utilizó su pedagogía rubendariana, que dijimos. Entonces, si yo quiero emprender algo con éxito, debo de aprender. Porque de repente te tiras al agua así nomás y vas a fracasar, te vas a ahogar. Es decir, no es así nomás la cosa. Es decir, es tener una visión clara, un propósito claro, pero además tener un aprendizaje que no es, que no se logra una vez y termina, sino que es permanente. La pedagogía rubendariana no es un instrumento para aprender y dejar de utilizarla. No es bachillerar si pompón se acabó. No, sí. Es utilizar esos instrumentos que mencionamos de manera permanente. La observación, la capacidad de escuchar, la lectura, ese carácter autodidacta, digamos, usarlo siempre, no solamente al inicio del proceso. Entonces, eso te va a permitir aprender en un proceso cambiante de la vida, de la historia, de todo. Y entonces, la innovación es una consecuencia del aprendizaje, pero de un aprendizaje hecho con un criterio creativo. Un aprendizaje hecho sacudiéndose los esquemas. Lo cual no quiere decir que no tomes puntos de referencia del pasado. Si alguien me dijera, ¿y podrías decirme cuáles son los puntos claves de la innovación dariana? Te lo voy a decir con brevedad. Insuficiente. Siempre la brevedad es insuficiente. La innovación de Rubén Darío la podríamos sintetizar en la capacidad de Darío de traer al español aprendizaje de otras lenguas. Del francés, incluso del inglés y del italiano, ritmos, estructuras que el español no tenía, las logra integrar de manera creativa, porque no es una cosa de copiar y pegar, como alguien diría, no. Casi cualquier cosa que nosotros hagamos en realidad es una suma de conocimientos que se integran en algo nuevo, pero que a eso nuevo le introducimos elementos que son un paso hacia adelante en el conocimiento humano. Eso es lo que hace Darío. Entonces, incluso algunos lo criticaron a francesamiento, pues, pero al final del camino estuvo claro que el idioma estaba siendo enriquecido por otros aprendizajes. Ahora, ¿por qué otros no se percataron de eso antes? Porque la capacidad de observación de Darío, esa agudeza de oído de Darío, ese oído musical que Darío tenía, que él mismo reconoce, que es una capacidad de escuchar, le permite identificar las carencias del idioma que habla y las virtudes de otros idiomas, y él se pregunta por qué eso existe allá y por qué no existe aquí. Y es capaz de trasladar, de interconectar, de incorporar creativamente, y ahí está el punto, innovadoramente, esos elementos. Así es que podemos afirmar con toda certeza, y esta es la tesis número 6, que Darío es un innovador y un emprendedor de éxito. Si todos nosotros vemos esa referencia de Darío, todos nosotros vamos a poder tener en él un punto de aprendizaje clave.
para nuestro propio éxito y para nuestro propio camino, el camino que cada quien quiera escoger. Y la séptima tesis es que, bueno, este hombre viene de lo cotidiano, pero es un poeta de las alturas. Y cuando hablo de poeta, en realidad él no es solamente un poeta, él es un prosista o un cronista, etc. Pero, bueno, el título más común conocido, el de poeta, de las alturas, como él mismo se define. Pero es un hombre cotidiano. Entonces, yo me pongo a pensar, alguien que tenga una situación económica desfavorable, que venga de una familia con mucha escasez o distante, ese escenario que tiene de persona cotidiana, de persona quizás excluida con altos niveles de exclusión, puede llegar a las alturas. Puede ser un ingeniero exitoso, puede ser un empresario exitoso, puede ser un médico exitoso, puede ser una profesional exitosa, siempre y cuando establezca su visión y se encamine a ese propósito. Por lo tanto, el mismo Darío reconoce un hombre cotidiano que tiene los defectos y las virtudes de los hombres cotidianos, de los que hacen todas las cosas cotidianamente, que tiene debilidades humanas, que es frágil ante ciertas circunstancias, que es capaz de llorar, que es capaz de sufrir, que es capaz de sentir melancolía y nostalgia. De tener miedo. Que es capaz de tener miedo y tiene pánico a veces. Y es capaz de tener insomnio, largos insomnios, y de tener problemas estomacales y de enfermarse. Es decir, no creamos que tenemos ahí un hombre perfecto que tiene todas en sus manos y que por lo tanto es fácil que llegue a la altura. No, es un hombre común como vos, como yo, como Néstor. Es decir, un hombre que va haciendo su camino al andar, como diría Machado. Es decir, no hay camino, se hace camino al andar, y Darío hizo su camino. Darío, Félix Rubén García Sarmiento creó a Rubén Darío. Rubén Darío es una creación auténtica de Félix Rubén García Sarmiento, así lo bautizaron, y trasciende, y trascendió a ese tiempo. Entonces, creo que reconocer que Darío es un hombre de lo cotidiano, un hombre común, pero es un poeta de las alturas y un poeta que va al porvenir, porque no se quedó en su tiempo, sigue hoy presente y seguimos hablando de él ahora. Por esas tesis, por esas siete tesis que yo enfatizo y que hemos compartido con la audiencia de hoy, estoy convencido que Darío es un referente ineludible, indispensable y actual. Que deberíamos de conocer, independientemente de que nos guste o no literatura, que nos guste o no poesía, que nos guste o no la fantasía, conocerlo, acercarlo. Porque es que a mí me parece que justamente ese es nuestro gran problema, que no lo tenemos cerca, porque lo vemos allá, largo, en las alturas, como vos decís, puesta de altura, y entonces eso está largo de mí. Sí, es el comentario que te hicieron, no me sirve para nada, pero sí te sirve al final de cuentas. Es decir, si lo ves con estos ojos, no solamente es cercano, sino que es referente. Claro, es un referente ineludible. Por eso es que jóvenes, maestros, estudiantes, también, profesionales, veamos en Darío las dos caras de la moneda. Lo grandioso de su obra, pero lo sorprendente del hombre que es capaz de lograr lo que hizo. Así es. Gracias, Francisco Javier, por esta platicada. Muchas gracias. Por esta siete tesis que acercan a Rubén Darío a un plano más cercano a la Tierra. Más cercano a donde estamos todos los seres humanos comunes y corrientes. Bueno, muchas gracias. Como no, gracias también a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición. Estamos sumando vigores.